Buenas, gente. Hoy volvemos a Metro Last Light tras terminarnos la campaña base, la campaña principal, digamos. ¿Y por qué volvemos? Pues vamos a jugar los capítulos extra que incluyen los DLCs, ¿vale? Las misiones nuevas. Las vemos aquí, tenemos a varias. Y generalmente no estoy a favor de los DLCs por motivos obvios, ¿no? Pero en este caso, ¿vale? Os los voy a incluir porque la verdad es que me han llamado bastante la atención. No son añadidos que luego... O sea, no han cortado la campaña en pedazos para vendérnosla luego en DLCs. Sino que estas misiones nos harán vivir diferentes momentos de la guerra en el metro desde la piel de personajes o facciones. Desde personajes que pertenecen a otras facciones o incluso amigos o enemigos nuestros. La primera misión que vamos a jugar es Pelotón Pesado, en la que vamos a encarnar a un miembro de la facción del Imperio, recordad, los nazis, básicamente, los fascistas del metro, en la primera línea de frente contra los comunistas. El objetivo es detener el avance de las tropas de la línea roja. Vamos a encarnar a un miembro de los pelotones pesados, ¿vale? Los de las armas poderosas. Vamos a jugarlo en normal, por supuesto. Debemos prepararnos para una gran guerra. La guerra final, que acabará con el triunfo de nuestra raza. El férreo puño de las legiones del Imperio retará a nuestros enemigos. Si los chacales no se rinden, tomaremos el D6 por la fuerza. ¡Por el Imperio! Pues vamos allá, vamos a una buena batalla. ¡Vamos allá! ¡Al fin! ¡Aguanta el sombrero! ¡Gracias al fin! ¡Se van a cagar! Vale, es bastante más complicado de lo que parece. Tenemos que mantenerlos apartados de estas coberturas. Al mismo tiempo, evitar que los francotiradores acaben con el lugar. A ver, de momento los estamos manteniendo, los estamos conteniendo bastante bien, pero no podemos fiarnos. Vale, ahí vienen. Otra oleada. Vamos a mantenerlos a raya. Y recordad que os dejo siempre los subtítulos, por si se escucha, por si mi voz oculta algún comentario o algo así. Que no os perdáis nada de lo que nuestros aliados dicen. Cuando quieras, ¿eh? No es que haya prisa ni nada. A ver, porque me están distrayendo los cadáveres que hay aquí con las lucecillas rojas. Vamos a pillar Munich. Recargamos para tener esto a tope. Ahora que es. Vale, tenemos un cañón de raíz. Solo había visto uno. Lo teníamos cuando atacamos la herrería. Eso sí, tienes que cargarlo. Y tarda un tiempo en preparar la carga tras el disparo. Tu repetidor gana en potencia de fuego. El cañón de vamos a cargarlo. Contra blancos blindados. Ahí hay un francotirador. Y ahora esto viene la parte complicada, digamos. Y es el mantener a raya los francotiradores. Que por cierto lo están reventando. Que lo digas, ¿verdad? Vamos a ver. Recarguemos esto. El apocalipsis desafiado acabó con los débiles. Momento. Los deportes. Los que
luces verdes nos ayudan un poco a ver estos francotiradores. Con ideas así de perecidas sobre la doctrina de la pureza racial. Vale, allí arriba. No veo un cojón con esa luz de frente. Madre mía. Este brillante futuro no hay lugar para quimeras. Momento, muchachos. No. Creo que lo tengo. Efectivamente, el cabrón sigue vivo. No, vale. Punto de control. Entonces no tenemos cargado. Bien, problema de... Sí, no dejes que se acerquen, pero en el momento en que saque el cañón rotatorio, me van a reventar los francotiradores. ¿Qué os decía? Los putos de Snipe. ¿Cómo alguien se proponga a nosotros? Se ha cercenado como tres. ¿De dónde demonios salen todos esos subhumanos? A ver, porque me estoy liando. ¡Ciudadanos al imperio! Madre mía. Ah, 15 minutos después, no estoy exagerando, seguimos en el mismo lugar. Así podemos partirle. Estas palabras carecen de sentido. Son doctrinas vacuas para conquistar. Bien, lo que tenemos aquí son francotiradores. Tenemos francotiradores dándonos por el culo. En varias zonas. Vale, francotiradores en varias zonas, dando por el culo. Que nos impide hacer frente. Lo habéis visto, ¿no? Le he encargado francotiradores en esta zona. Solo para, una vez que me paso al cañón y hacerme cargo de la amenaza principal, hay más hijos de puta con francotiradores en esa zona. Y es desesperante. A ver si le podemos meter un buen repaso a este cabrón. Madre mía, llevo tanto tiempo aquí que no me lo creo. A ver si esto te va a gustar. Lo cogí por si acaso, porque yo soy mejor con el fusil. ¿Dónde está esa munición? ¿Qué es eso? No tienes que ahorrar munición, así que fríelos a fuego indirecto. Eso sí, ten en cuenta que estas granadas llevan fusible de contacto. Vayas a volar. Por lo pronto... Menos mal que existe la magia de la edición, porque... Como eres el experto en armas pesadas, esto os lo juro. Lo cogí por si acaso, porque yo soy mejor con el fusil. Esperad un momento. Un momentito, cabrón. No tienes que ahorrar munición, así que fríelos a fuego en directo. Eso sí, ten en cuenta que estas granadas llevan fusible de contacto. Vale. A ver si recuperamos un poco de vida, porque con tanto francotirador fuerte... Pero no había un tío ahí. Pero yo es que no entiendo nada. Pero bueno, vamos a recargar. ¡Pesadas!
Levi y Joel. Pues donde esté este mini cañón de cadena que se quita los tres. Madre mía. Bueno, lo hemos conseguido. Aunque fijaos a qué precio. Hay una auténtica carnicería. Madre mía. Típica táctica comunista, ¿eh? Madre mía. Lanzarse hacia adelante y si hay suerte, consiguen llegar. Sin embargo, esta vez no lo han logrado, gracias al valiente pelotón de armas pesadas de los fascistas. ¡Viva el imperio! ¡Viva! Cara de pocos amigos tenía mi personaje, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a grabar los capítulos extra que contienen los DLCs. Y si dura, pues mira, lo que dure, que duren lo que dure. Como era el caso, es un capítulo corto realmente este. El primer episodio del pelotón de armas pesadas era un capítulo corto. Pero que lleva tiempo, hay que repetir las partes, pero a vosotros os va a quedar un vídeo corto. En fin, espero que os haya gustado este primer capítulo, este primer episodio de los capítulos extra de Metro Last Light. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes.